Mira, en el Zulia lo que está circulando es el dólar. Imagínate que vi una noticia de San Miguel que dice que los bomberos, o sea, las estaciones de servicio, ya no aceptan billetes de $1. Imagínate, o sea, ya no quieren ni siquiera recibir billetes de $1. Entonces, lo que está circulando son dólares peso, moneda dura, porque el bolívar no vale nada. Es imposible. Por un lado no lo consigues y por otro lado no vale nada. Entonces, lo que circula es el dólar, y con eso es que la gente se está moviendo. Porque transferencia no hay, internet no hay, hay muchas empresas y muchos comercios que no aceptan transferencias, porque prácticamente no hay forma de poderlas hacer, no hay monto que un banco te acepte. Cualquier cosa que vayas a comprar son miles y miles de bolívares que por supuesto no vas a poder pagar porque no lo vas a tener en tu cuenta ni lo va a aceptar tu tarjeta. Entonces, el efectivo nulo, ni hablar desde en el sector ganadero, donde todo se paga en efectivo. Ahí, por supuesto, es prácticamente imposible funcionar. Tiene que haber un trueque. A la gente se le está dando comida, a la gente se le está pagando de esa manera. No hay forma de conseguir efectivo, señor Miguel.